Bienvenidos, como siempre, a una edición más de su programa Agenda Deportiva. Estos son los pronósticos de la jornada número 5 del fútbol mexicano, que van a arrancar ni más ni menos allá en el Estadio de Puebla, viernes 9 de la noche por Televisión Azteca, Agenda Deportiva. Bueno, pues este Puebla que está, que no quiere nadie, el Pachuca que viene de perder en su casa. Pues yo me voy a quedar con el Puebla porque el Puebla está jugando bien. Yo creo que el Puebla le va a ganar al Pachuca. Vamos a ver si tengo razón o no. Pero yo creo que el Puebla le va a dar su susto al equipo de Pachuca. Luego tenemos el siguiente partido, que es el Guadalajara, sábado 5 de la tarde, por ICI. Este equipo de Guadalajara, que es toda una controversia, pero ya en manos de Vucetich y recibiendo al Atlético de San Luis, deben de ganar, no hay más. O ganan las Chivas, o ganan, o se van a meter en severos problemas para la calificación, porque no se pueden ir dejando puntos y menos en jornadas dobles. Así es que ya sabemos. Luego tenemos el sábado a las 7 de la noche al Cruz Azul recibiendo al Ciudad Juárez. Cruz Azul, pues que no pierde con nadie en este momento. Y pues como está jugando, a pesar de que Juárez se ha reforzado, pues va a ganar el Cruz Azul. No tengo la menor duda que Cruz Azul debe de imponerse ante el FC Juárez. Así que usted váyale al Cruz Azul porque no veo otra alternativa. Luego tenemos el sábado a las 9 de la noche con Televisión Azteca a un Mazatlán que recibe a unos Pumas. Que los Pumas cuando juegan en casa pues son complicados, pero cuando salen de visita pues tienen problemas. Pero el Mazatlán es un equipo en plena formación, pero que está jugando bien en su casa. Me voy a quedar otra vez local, bueno, con el Mazatlán. Luego tenemos el Monterrey, sábado 9 de la noche por Fox. Otra vez arroz, Monterrey al Necaxa. Se ve complicado para Necaxa ganar allá en el Gigante de Acero y se ve complicado. Pues yo me voy a quedar con el Monterrey nuevamente, otro local. No veo qué está pasando con los visitas, dónde andan ahora en este. Luego tenemos, ya vemos, domingo 12 del día por TUDN. Aún ustedes que van a visitar un Toluca que la verdad, digo, se supone que el único lugar donde juegan bien es en su casa. Y los Tigres se les complica la altura, pero no creo que vaya a ganar el Toluca. Yo creo que va a ser un empate entre el equipo de Toluca y el equipo de Tigres. No voy con el empate, porque los amigos del Tuca no les gusta la altura. Luego tenemos el Santos recibiendo a un Atlas, que válgame usted también. Definitivamente, pues váyase con el Santos, otro local que le vamos a hacer. Santos pegándole al equipo de Atlas. Solamente que se compadezcan por ser del mismo dueño, fuera un empate, ¿verdad? Pero vamos a ver, la lógica indica Santos. Luego tenemos el próximo, bueno, domingo 9 de la noche, por Imagen TV. El América, el único visitante que veo en este momento que puede ganar. El América derrotando al equipo de Querétaro, el domingo a las 9 de la noche por Imagen TV. Pues vais con el América, ya hay un visita, ya veo un visita, por fin, hasta que veo un visita. Vamos a ver si en el final, en el próximo partido que se va a jugar el lunes a las 9 de la noche, los perros salvajes visitando al León. Válgame Dios, otro local. Pues yo creo que otra vez el local, el León. Pues nada más de un visita y un empate. Vamos a ver qué sucede. Así es como se ven las cosas. Muchísimas gracias a todos por su participación. Si no te has suscrito, suscríbete. Participa en los directos porque vienen cosas buenas en este canal. Muchas gracias por tu participación y dale a la campanita. No lo olvides.